Las lágrimas del Chaco en su conferencia de despedida. Video de AS México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El cómico video de las tenistas ante la norma de los 25 de saque tras la nueva normal en el US Open, donde el saque no debe tardar más de 25 segundos. Las tenistas han contestado de esta curiosa manera. AS México. Courtois causó sensación en Valdebebas. Más de 10 apóstrofe firmando. El meta del Real Madrid quiere demostrar el cariño a los aficionados y hoy a la salida del entrenamiento paró más de 10 minutos a firmar. AS México. El suelo eslava, el nuevo ejercicio del Madrid que ya está creando tendencia. El Real Madrid compartió en sus redes sociales este vídeo donde se ve un nuevo ejercicio durante el entrenamiento que no te dejará indiferente. AS México. Un cancelar 00023 configuración desactivado HDHQS de las lágrimas del Chaco en su conferencia de despedida. Las lágrimas del Chaco en su conferencia de despedida. AS México. Ver más videos. Compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. El cómico video de las tenistas ante la norma de los 25 de saque. AS México. 1:42 Courtois causó sensación en Valdebebas. Más de 10 apóstrofe firmando. AS México. 1:41 El suelo eslava, el nuevo ejercicio del Madrid que ya está creando tendencia. AS México. 0:26 El lado cómico de Jesús Gallardo en las redes sociales. AS México. 0:43 El saque de honor más surrealista del mundo, con 100 kilos y 79 años le vas a esto. AS México. 0:29 Así juega Joaquín Esquieta, el sustituto de Sillés en AS México. 1:05 Es considerado el con más brutal de toda la historia de la MMA. AS México. 0:40 Guardiola convenciendo a los suyos para ver al Crystal Palace en la televisión. Las caras lo dicen todo. AS México. 1:26 Al nivel de su Sogu del Bernabéu, el partidazo imborrable de Ronaldinho con el PSG. AS México. 1:51 Nadie se quiere tanto como Ibrahimovic. AS México. 0:17 Las mejores jugadas de Kobe contra las franquicias de la NBA. AS México. 11:55 Pelos de punta, los discursos motivadores que fueron clave para ganar. AS México. 6:15 Así fue el último gol de Atlas en la Liga 1010. AS México. 0:42 La AFE amenaza con la huelga, los jugadores están indignados. AS México. 2:20 No han visto nada igual en una falta, garantizado, el sonrojo es de película de serie B. AS México. 0:10 Lo mejor de Vinicius Jr., descaro, rapidez y regate. AS México. 2:26 Siguiente el retiro del Chaco de las canchas aún duele en el corazón de los cementeros y tuzos, pero todo parece ser que podría seguir su carrera en Pachuca, aunque con otro puesto. El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, le ofreció al argentino un contrato en blanco para que él decida si quiere seguir en la Bella Airosa después de que se retire, aunque no sabemos hasta qué puesto ofrezca este contrato. No dudemos que siga los pasos de Ricardo Peláez o Rafita y decida ser director deportivo en el Pachuca u otro equipo. Más noticias en MSN. Chaco dedica conmovedor mensaje a Cruz Azul en su retiro.